señoras, señores. Lo que me pasa a mí es estupendo. Es el caos, el hipotenusa al cuadrado. Es imposible. Bueno, imposible no porque me pasa a mí. Ahora, ustedes dirán, buen hombre, usted parece ser un ser normal, con un coeficiente medio, a grandes problemas, grandes remedios. Pero lo que me pasa a mí, a mí, a mí es tan revuelto, tan retorcido, tan embrollado, que si bajase el mismísimo Mahoma a querer solucionarlo, se las toma, se las pica, por imposible. Yo lo que les pido, voy a pasar a relatar lo que me sucede. Ahora sí, ¿no? Espero de ustedes toda la energía, depositarla en mi relato, concentración, porque cualquier distracción los puede llevar a un laberinto sin salida y la caída de un abismo, rebotando y subiendo y bajando. ¿Ustedes me entienden? Hacemos fuerza todos, nos concentramos y arrancamos. Yo estaba, ¿cómo se puede decir? Enamorado. ¿Qué digo enamorado? Enamoradísimo, muerto con una viudita. Frescachona, unas curvas, carne dura, unos ojos y una boquita. Oh, y un salero que cuando yo veía el salero me agarraban unas ganas de tomar la sopa. Pero bueno, esa viudita tiene una hija, una nena, una bebé, 22 años, una belleza diáfana, dicharachera, juguetona, un figura parecida a la madre, pero bueno, una niña. Yo tengo un padre, un viejo verde, un viejo verde, un picaflor, un mirón, un husmeador, un olfateador de carne nueva. Bueno, pero es mi padre, ojo. Bueno, un día desesperado se me apersonó en mi sesión de yoga, me tomó del cuello y me dijo: hijo, tú estás muerto con la madre, yo que estoy muerto con la hija, ¿qué te parece? ¿Pedimos las manos como la ley y Dios y el Señor mandan? ¿Nos casamos y todo queda en familia, joder? Todo queda en familia, joder. Y así fue, señora. Sí, quedó todo en familia y ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia, sí, señor. Porque del momento de que yo me casé con la viuda, su hija pasó a ser mi hija. Y como mi hija se casó con mi padre dejó de ser mi padre para convertirse en mi yerno. O sea, en mi hijo político. Esto no puede ser porque es mi padre. Pero sigue la pelota, Sigue el enredo, escuchen esto. La mujer, mi hija, es hija de mi mujer. Por consiguiente, al casarse con mi padre, pasó a ser su hija, pasó a ser la madre. Por consiguiente, ahora mi mujer no es madre sino hija. Y todo no queda ahí, No, sigue la pelota. El otro día salimos a pasear. Los cuatro juntos, tomaditos de la mano, por acá. ¿Quién debe dar la derecha? ¿Mi padre a mí que soy el padre? ¿O yo a mi padre que soy el hijo? ¡Imposible! ¿Quién debe llamar al taxi? ¿Quién debe abrir la puerta del restaurante? ¿Quién debe sacar el dinero para pagar? ¿Quién debe pagar la tarjeta? ¿Quién debe? ¡No, imposible! ¡No hay arreglo, viejo! Y esto no termina ahí, No termina ahí. Escucha muy bien. Mi mujer es madre de mi padre desde el momento que se ha casado con la hija. Por consiguiente, yo me casé con mi abuela. O sea que yo soy nieto de mí mismo. Y no, y
Y esto no es joda, ¿eh? No, escuchá lo que viene ahora, escucha bien porque acá empieza el nudo, el quid de la cuestión. Escucha bien, mi mujer ha tenido un hijo, y como mi mujer es madre de mi padre, y mi hijo hermano de la mujer de mi padre, ahí viene el quilombo, resulta que es mi tío, siendo mi hijo, pero y como mi padre es mi padre, mi hijo es su nieto, además de cuñado de su abuelo. Ahí lo tenemos. Y bien, ahora esta que viene es buenísima. Y sigue el despelote. La mujer de mi padre, que es hija de mi mujer, ojo, que es hija de un... también ha tenido un hijo. Y como hijo de mi hija, mi nieto. Pero como yo soy hijo de su padre, resulta que es mi hermano. Y viene, escucha esto. El otro día, mi hijo, me hizo una travesura. Y yo en el momento así, dije, y me paré. Me paré porque me puse a estudiar. Y dije, ¿cómo? Si mi hijo es hermano de mi hija. Y es mi tío. ¿Y a dónde se vio que un sobrino castigue al tío? Imposible, viejo. Y ahí viene el grado de confusión, donde a uno la estripa, ¿no? Y sigue el despelote. Escucha, que este es un carrusel de despropósitos. Escuchen esto. Como yo soy abuelo, mi hijo es mi nieto. El hijo de mi padre es mi hermano. Pero no. Como yo soy el padre de mi padre, resulta que yo soy abuelo de mi hermano. ¿Y quiere más? Ahora bien. Vamos a pensar. Mi mujer es madre de su hija. ¿Quién lo duda? Es lo único que les queda a mujeres, saber que son madres de sus propios hijos. Pero mi mujer no. Mi mujer no. No. Desde el momento de que se cruzaron los casamientos, ya no saben quién es quién. Oh, lo único seguro es que ella dejó de ser madre para convertirse en hija. Y esto no termina ahí. Esto no termina ahí, porque siendo yo todo, no soy nada. Usted me entiende, ¿no? A ver, usted, señor, a ver, ¿qué soy yo? Lo espero, no hay problema. Tenemos tiempo, ¿no? Quédese tranquilo. A ver, no sabe. Usted, señor, que lo veo con experiencia, señor de su hogar. A ver, dígame, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Piense tranquilo. Busque su agenda. Busque su celular. No sabe, no contesta. ¿Se dan cuenta? Soy todo y no soy nada. Por favor, les pido. ¿Qué soy yo? ¿Nieto de mi hijo? ¡No! ¿Padre de mi abuelo? ¡No! ¿Hermano de mi hija? ¡No! ¿Cuñado de mi abuelo? ¡No! ¿Mi hermana acá? ¡No! 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 ¡No soy nada! Esto, como ustedes pueden ver, esto es un jeroglífico complicado. Por eso, al que tenga la paciencia y la saliva para poder ordenarlo y encontrar una salida decorosa a este juego de roles, los espero mañana. Y les prometo que publicaré a los cuatro vientos. Fulano de tal, charadista verdadero. Que lo sepa el mundo entero que para él no hay charada, porque fue él el primero en encontrar la bendita solución de esta familia complicada.